Hola a todos, el día de hoy les traemos capítulo número 15 de Un Dead y Un Lock, en el cual vamos a tener, en este caso, cómo vamos a pelear contra Spoil. Además de por qué no se desintegró Fuko cuando estuvo literalmente cara a cara con Spoil. Que esto fue algo que estuve poniendo claramente en el capítulo pasado. Ahora, eso explica que hay un rango dentro de su cuerpo el cual sí tiene ese efecto de putrefacción inmediato. Pero saliendo de ese campo, no existe. En este caso, expliquen que cuando se acercó la cara a Fuko, se estiró el cuello. Su cuerpo no se movió. El cuello se estiró y se puso enfrente de ella, haciéndola estar fuera del rango. Ahora, ¿cómo va a pelear en este caso Shen? Shen tiene su propia versión del báculo sagrado, la cual incluso lo puede hacer de este tamañito tan pequeñito, o incluso lo puede hacer monumental para poder estar flotando sobre él. Esto lo va a utilizar porque tiene el símbolo de Unbreakable, que es algo importante. El Unbreakable también lo tiene la katana de Andy. O sea que existe alguien que imprime esa condición sobre las herramientas, porque me imagino que no va a ser tan posible realizarlo sobre una unidad viva. Ahora, ¿cómo piensan vencerlo? El espacio exterior. Si se acuerdan la vez que vencieron a lo que era alguien de la Unión, a Gina, salió lo que era una nave espacial, y esa es la misma idea que tenía en este caso Fuko. El detalle es de que no va a funcionar igual. La única manera de que puedan vencerlo es de que no exista agua en el ambiente. Entonces tiene que ser en el espacio. Ahí es donde no va a existir este proceso donde la bacteria, que sería Spoil, esté activa. Se va a reducir bastante su nivel de afectación. Pero aún así, Andy tendría que estar peleando contra la putrefacción y contra el espacio exterior, y su regeneración no serviría. Por eso Shen casi lo hizo a propósito. Le dice: quítate la tarjeta que tienes en la cabeza y regresa a ser el mismo de antes. Esa persona no trataría en nada en ganarle a él. Su regeneración no tiene nada que ver con la que tienes actualmente. Entonces, esto es exactamente lo que quería conocer Shen, a Victor. Cuando una vez que están escalando, gracias al báculo sagrado que literalmente desde el fondo de un acantilado lleva a Andy y a Spoil hasta la estratosfera para poder pelear. De aquí lo más interesante sería, nos explican cómo pelea Spoil, nos explican cómo funciona la negación de Shen. Shen hace que hagas lo contrario de lo que querías hacer, pero tiene que agradarle el sujeto al que está aplicándole la negación. No funciona simplemente así porque sí. Esto también te explica que tiene que tener visibilidad. Si no lo está viendo, no funciona la regla. Pero, ahora, lo importante es, si recuerdo, cuando han explicado lo del espacio, el hecho de que sea un vacío, no es exactamente un vacío. Hay muchas cosas en el espacio. Simplemente es otro tipo de espacio. No es literalmente como que no hay nada. Sí, lo que existe es una succión de vacío, eso es cierto. No existe el aire, pero no significa que no existan otras partículas. Bien podría haber, y lo han explicado muchas veces, existe mucha agua en el espacio. Entonces me gustaría saber cómo van a explicar esa parte. A lo mejor ni siquiera la explican, porque es parte de la forma en la que van a vencer a Spoil. Pero sí recuerdo haber leído en algún momento que hay muchísima agua en el espacio. Por eso sería muy extraño que dijeran que los extraterrestres vinieran a agarrar agua de la Tierra, cuando hay muchísima más agua en cualquier otra parte que la Tierra. Así que veamos cómo va a ser que Spoil va a ser derrotado con la fase Super Saiyajin de Andy. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, regálame un me gusta, compartir, suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias, ya hasta luego.